En 2017 se registraron 1.326 muertes violentas, menos que las 5.280 de 2016, que es considerado el segundo año más violento de la historia reciente en El Salvador, de acuerdo con cifras del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de ese país. Esta reducción situó la tasa de homicidios de 2017 en 60 por cada 100.000 habitantes, más de 20 puntos por abajo de los 81,7 que la Nación Centroamericana registró en 2016. No obstante, la tasa de muertes violentas por cada 100.000 habitantes es superior al índice de 10 considerado por los organismos internacionales de salud como una epidemia de homicidios. El presidente salvadoreño Salvador Sánchez Serena aseguró en su mensaje de fin de año que los éxitos alcanzados durante el 2017 en materia de seguridad le permitirán al país avanzar con firmeza en la lucha contra el crimen en 2018. Los éxitos que alcanzamos con el Plan El Salvador Seguro permiten cerrar este año con una significativa reducción de delitos y nos dan la certeza de avanzar con firmeza en esta heroica misión para llevar seguridad y tranquilidad al país. Estos logros son el resultado de nuestras políticas permanentes de diálogo. El 2017 es el segundo año consecutivo en el que El Salvador registra una baja en los homicidios que se situaron en niveles similares a los registrados en los años previos a una polémica tregua entre las pandillas, promovida por el gobierno salvadoreño entre 2012 y 2014. Esta baja es atribuida a una serie de medidas de seguridad que el Ejecutivo de Salvador Sánchez Seren lanzó contra las pandillas en marzo de 2016 y que incluyeron el recrudecimiento del sistema carcelario y la creación de un comando élite rural de mil agentes. Diferentes sectores, incluidas Naciones Unidas, criticaron estas medidas de seguridad y pidieron su final por las supuestas violaciones a derechos humanos que generan, principalmente las aplicadas en las prisiones. El Salvador es considerado uno de los países más violentos del mundo por sus tasas de homicidios de 103 y 81,7 por cada 100.000 habitantes en 2015 y 2016.